buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos a Construyendo Relaciones, programa número 22 de la temporada número 1. Comenzamos nuestra emisión como cada miércoles, hoy día 24 de febrero de 2016, cuando pasan exactamente 5 minutos de las 21 horas. Comenzamos Construyendo Relaciones aquí en Ona de Sants Montjuïc, un programa concebido y producido por Rudolf Helmbrecht. Y, como es costumbre, mencionamos a nuestro equipo habitual, encabezado por Juan José Barreto en el sonido, Rudolf Helmbrecht en tareas de locución, Francesc Galván, que hoy no puede estar con nosotros por motivos profesionales y a quien mandamos un fuerte abrazo, y quien nos habla, Eduard Martín en tareas de locución. El tema de hoy: habilidades sociales y de relación. Y para ello hemos invitado a un buen amigo del programa, muy versado en estas cuestiones, Jesús Gabriel Gutiérrez, mentor literario, escritor y astrólogo. Muy buenas noches, querido amigo. Estás en tu casa, muy bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por haberme invitado y estoy muy contento de estar aquí. Querida audiencia, y como la costumbre es ley, sabéis que siempre tenemos una línea que cumplimos muy fielmente. Le pasamos la palabra a nuestro alma mater, como es ya habitual, Rudolf. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Jesús Gabriel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hablar de estos temas tan interesantes para nuestra audiencia. Y como dice el programa Construyendo Relaciones, hoy hablamos de las habilidades sociales en referencia a las relaciones. Y es, ¿qué son las habilidades sociales para construir relaciones? ¿Qué son en realidad las habilidades sociales? Dicen que son ese conjunto de hábitos innatos o no, quizás que se pueden aprender, conductas, pensamientos y emociones que aumentan nuestras posibilidades de tener una vida más feliz, de mantener relaciones satisfactorias, de sentirnos bien, de obtener lo que queremos y quizás de conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos. Tan fácil, tan poco y tan mucho como eso, ¿no? Jesús Gabriel, ¿qué nos cuentas de las relaciones, de las habilidades sociales? ¿En qué se basan las habilidades sociales, según tu punto de vista? Bueno, a mí se me ocurre compararlo con la lectura de una partitura para un músico. O sea, está la música que va a interpretar, la partitura, si es una composición que no es suya, y la interpretación, la comprensión que tiene el músico en relación a la partitura que está leyendo. Pues aquí sería lo mismo, es decir, nos relacionamos para comprender, para comprendernos a nosotros mismos. Para conocernos. También, pero así también es interesante relacionarse con los demás con la mirada, la vista puesta en comprenderles a ellos también. Así es, de la empatía, ¿no? Aquello que hablábamos tanto, decimos, para una buena relación es necesario tener una buena empatía, ¿no? Uh-huh. Una buena empatía y más cosas, ¿no? Y que cuando hablamos de la empatía parece aquello que dices, bueno, ser empático es ponerte en el lugar del otro, pero no aceptar quizás todo lo que el otro te dice, que hablábamos antes fuera de antena, ¿no? Sino que ser consciente de que el otro tiene otra forma de pensar y otra forma de ser, empatizar con él, que no quiere decir aceptar lo que nos propone siempre, ¿no? Uh-huh. Eduardo, creo que querías decir algo. Sí, preguntar exactamente, porque me parece tan bonito y tan evocador hablar de la música y de los músicos, y bueno, evidentemente el músico puede en un momento determinado pensar que una pieza musical, que puede ser composición propia o de otra persona, se la sabe de memoria y, bueno, pues incurrir en determinados descuidos, ¿no? Con las relaciones sociales, con esa habilidad, ¿nos podemos llegar, Jesús Gabriel, a creer demasiado hábiles y a repetir determinados patrones que no son precisamente exitosos? ¿Por qué no somos tan asertivos, tan humildes de mirarnos de vez en cuando hacia adentro y ensayar como un humilde músico, por mucho que el público nos aclame, por mucha que sea la fama, no creernos que nos sabemos todo
¿Y por qué no seguimos ensayando la partitura de la vida y más en habilidades sociales? Bueno, yo creo que cada día nos demostramos a nosotros mismos. Otra cosa es que nos demos cuenta hasta qué punto somos torpes. Si estamos hablando de habilidades sociales o las que sean, es porque el humano es profundamente carente. Así es. Lo digo torpe para no dramatizar más de la cuenta, pero en realidad es que el humano es insuficiente por sí mismo. Necesita estar en relación para comprenderse a sí mismo, para comprender al otro, para compartir objetivos, para percibir un futuro o una proyección de sí mismos que no sea cada vez más ajustada a la realidad de quién es uno, ¿no? Es cierto, en realidad cuando a veces en ciertos momentos, aunque seamos muy buenas personas relacionales o animales relacionales, podemos cometer errores. Dependiendo del día en que estemos, cómo estemos, del humor de la luna y el sol, en lo cual tú eres experto más que yo, en lo que la luna llena te puede influir o no, quizás a tener un estado de ánimo que no sea adecuado para comenzar o entablar una relación social, ¿no? En este caso, a veces, como digo yo, hay que tener mucho cuidado en las reacciones que provocamos con las acciones, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver lo que hablábamos también antes, que comentabas tú fuera de antena. En la sociedad que vivimos, en los grupos sociales que vivimos, no es fácil tener una habilidad social, ¿no? Porque, como decía, la familia, para el que no cree más en la familia, antiguamente tu sociedad o tu ámbito social se basaba en la familia, en la familia cercana, quizás en los amigos, quizás en los compañeros de trabajo. Hoy, de alguna forma, mucha gente busca otro tipo de habilidades sociales porque la familia o no cree en la institución familiar, lo que comentabas tú, esto son palabras tuyas, no mías, ¿no? Sino que se busca otros ámbitos de relaciones, ¿no? Y en esto hablábamos también que un poco ese fallo y el fallo quizás de los problemas de autoestima, de fuerza emocional, que nos trasladan a tener malas relaciones o relaciones que no llegan nunca ni siquiera a ser conflictivas porque no llegan a ser relaciones, ¿no? No sé qué opinas de este tema, qué puedes aportar. Bueno, ahora es que me has dejado con la alfombra tan bien extendida que digo, pero está todo aquí, ¿no? Es decir, que en realidad las instituciones pueden estar en crisis, pero la necesidad de comprensión, de apoyo mutuo y de amor, eso no, o sea, sigue estando ahí, quizás con más vigor que antes, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los medios o las formas habituales de relación han entrado en crisis y entonces las personas necesitamos reformular continuamente nuestras expectativas de conexión o de comunicación con los demás. Sí. Es decir, hace un rato estábamos hablando de, bueno, en la época en que el matrimonio y la familia eran instituciones sólidas, las personas no se cuestionaban demasiado las cosas. En cuanto la institución flojea o entra en crisis o se desmonta, las personas empezamos a darnos cuenta de que en realidad éramos náufragos, agarrados a una institución. Esa institución puede ser la familia, en el contexto doméstico, pero también puede ser en el puesto de trabajo. Muchas personas se relacionan por su trabajo. Si el trabajo está en crisis, ellos están en crisis también, como seres relacionales, ¿no? Y entonces estamos en un país, dicho sea de paso, en el que la cultura funcionarial, es decir, en este país nuestro, hasta hace no mucho tiempo, las personas, por lo general, su horizonte profesional era un sueldo fijo. Un contrato para toda la vida. Un puesto en la caixa o en el banco o en una gran empresa, ¿no? Sale la crisis, nos damos cuenta de que las formas de trabajo son cada vez más, se orientan más hacia el freelance porque las empresas ya no generan tantos puestos de trabajo como antes y las personas tienen que aprender a relacionarse entre sí porque de ello depende incluso hasta el sustento. Sí, es cierto. Y así vemos como, por ejemplo, proliferan los grupos de networking o de personas que acuden a un hotel a las 7 de la mañana para conocer a otros, sí, es curioso, para establecer complicidades, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta de hasta qué punto somos torpes. No sé, vamos a una sesión de networking, muchas veces no sabemos ni cómo tenemos que interactuar con los demás. Es decir, no lo tenemos nada claro y tenemos que estar continuamente haciendo autocrítica
buena autocrítica para establecer mejores relaciones, si no, no... Bueno, es curioso que a veces hay gente que vive en un edificio de hace muchos años y no sabe cómo se llama su vecino. O sea que de habilidades sociales hay muchísimas carencias, ¿no? Y creo yo que hablábamos antes que escuchamos y atendemos poco. O sea, una de las primeras quizás herramientas, diría yo, para lograr empatizar con quien cuando nos relacionamos con alguien es el saber escuchar y atender y observar. Es fundamental, ¿no? Porque normalmente escuchamos para responder y no escuchamos para atender. Y la gente, como dice un buen amigo mío de Uruguay, dice, la gente es ávida de atención, ¿no? La gente necesita atención. Y si somos capaces de concentrarnos en esa atención, logramos una empatía rápida y sincera, siempre que sea sincera, naturalmente. Es el punto fundamental. Jesús Gabriel, volviendo al tema de la habilidad, o de las, más bien las potenciales habilidades. Es cierto que hay en la sociedad instituciones, hay ámbitos donde nos sentimos a cubierto, nos sentimos refugiados, donde incluso en un momento determinado, por distintos problemas personales, por ejemplo, una situación que nos hace sentirnos desamparados, frágiles, indefensos, como puede ser una situación de salud o bien una situación más o menos transitoria de desempleo, etcétera. Al final, esos pequeños puntos o repuntes de estima, autoestima, es decir, todo eso, ¿tú crees que de alguna manera deberíamos tener una especie de toma de temperatura constante para ponernos siempre en cuestión las cosas y estar desarrollando las habilidades, tomando muy buena nota de las habilidades ajenas, pero al mismo tiempo, fuera de esa protección, tener ya por fin el certificado que nos valida como adultos relacionales, fuera de paraguas, fuera de instituciones, fuera de ámbitos, enfrentándonos a la vida tal cual y viendo cuáles son nuestras habilidades y cuáles son nuestras carencias? Bueno, yo antes comentaba el tema de estas reuniones que se hacen entre personas que quieren progresar en su trabajo y se ponen alrededor de una mesa conversando, dándose a conocer. Y vemos, por ejemplo, que las personas necesitamos ser escuchadas, necesitamos escuchar también, porque muchas veces el punto de vista de nuestro contertulio nos alumbra sobre factores de nosotros mismos que no habíamos tenido en cuenta y que resulta que son determinantes para nuestro propio desenvolvimiento en aquello que queremos desarrollar en la profesión, pongamos por caso, ¿no? Es decir, por ejemplo, hasta tal punto es importante una relación, varias relaciones, las relaciones humanas, como para pensar que la opinión que uno tiene de sí mismo es totalmente equivocada. Así es. Por ejemplo, con la voz, es decir, ahora porque nos escuchamos, pero cuando nos acordamos la primera vez que nos escuchamos la voz grabada, dice, no, esta voz no es mía. Es mía. Y es, sin embargo, la que escuchan los demás. Entonces digo, si yo pregunto a los demás qué ven de mí, cuáles son, en qué yo podría mejorar, y escucho sin prejuicios, me enteraré de muchas cosas que yo no puedo darme cuenta ni por más autocrítica que yo tuviese. Es decir, yo me pongo en la tesitura de preguntarle a mis compañeros, imaginamos que yo tengo un proyecto o un deseo o una empresa y no acaba de ir bien, y yo me expongo, según vosotros, en qué yo debería mejorar. Y me empiezan a hablar de cosas que yo no puedo haber, o sea, yo no podría decirme de mí mismo porque no me veo. Así o sea, es. Yo para mí mismo soy una sombra. Sí, lo que pasa, Jesús Gabriel, es que muchas veces creemos que sabemos más que nadie de lo que hacemos. Escuchamos poco, somos maestrillos de nuestro librillo, no sé si se dice así. Sí. Y otra de los puntos importantes, ¿aceptamos las críticas, constructivas o no? Es difícil, ¿no? Hay gente que no acepta, no, es que lo estás haciendo mal, quiero que me digas, pero después cuando le dices, lo molestas. Entonces, ¿hasta qué punto realmente queremos escuchar que nos digan la verdad, ¿no? Pero otra cosa es si eso que a uno le parece que es una crítica, igual no es una crítica. Igual no. O sea, el tema es cómo se interpreta,
cómo se interpretan las palabras. Ahí está otro de los puntos que es en las relaciones sociales la asertividad. La asertividad es quizás una conducta, una forma de hacer y de decir las cosas que no significa siempre no decir o aceptar, como la empatía. La empatía no significa aceptar, ponerte en el lugar del otro. La asertividad es también saber decir que no, en qué momento y de qué forma, ¿no? O sea, hay diferentes formas de asertividad, pero yo creo que lo fundamental es ser conscientes de qué forma comunicamos y cómo lo comunicamos. Porque a veces hay críticas que pueden ser muy duras, pero de una forma asertiva llegan mejor al que te está escuchando, ¿no? Claro, pero fíjate, estos días que he estado hablando, pensando sobre la pertenencia a un grupo, no un grupo legalmente establecido, sino la conciencia de estar perteneciendo a un grupo en el que la base, el contrato no escrito es cada persona dice a la otra persona lo que ha aprendido desde la última vez que se vieron. Ah, curioso. Incluso hasta de sí mismo. Es decir, yo gracias a ti he aprendido tal cosa, por ejemplo, ¿no? También darle pie a la otra persona para que explique, para que cuente en qué puedo mejorar y qué está bien en mí. Es decir, dices, con respecto a otra persona, en relación a lo que hace, es me gusta cómo lo haces y luego hay cosas que creo que podrías mejorar porque está en tus manos. Así dices, es. No parece que sea una crítica. Y tampoco es una crítica. Y la otra persona, según como lo digas, tampoco lo interpreta como una crítica, sino como un acto de amor, en el fondo. De amor, sí, sí. Con lo cual, este elemento, este sello, este contrato, que es el respeto por lo que cada uno es, sabiendo que cada uno es y puede ser mejor de lo que es en este momento. Sí, sí, es cierto. Hoy existe la figura del coach. El coach, el coach, que es aquel que te dice lo que no te puede decir nadie que te quiera y a quien le pagas para que te diga lo que no aceptas de otros muchas veces. Sí, sí, pero claro, el tema del coaching, yo tengo mis más y mis menos, ¿eh? Es decir, yo creo que en estas profesiones que tocan elementos intangibles de la persona, sí, los psicólogos también, ¿no? Sí. Con todos los respetos, pero yo creo que la base está en que la amistad falla. O sea, no aprovechamos la amistad. Sí, o nos mal aprovechamos, quizás. Sí. Bueno, o no le dedicamos el tiempo que... Sí. No le dedicamos el tiempo. Y entonces, pues, uno va cargando, va arrastrando defectos que podían haber sido enmendados habiendo sabido escuchar a las personas que tienes alrededor. Y volvemos al principio. Volvemos... ¿Qué es primero, el huevo o la gallina, no? Ah, claro, claro, ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. O sea, si sabemos escuchar con atención, yo creo que muchos de los problemas de relación, como te comentaba antes, cuando escuchas, haces preguntas interesantes porque estás entendiendo y estás captando. Cuando tienes la empatía de ponerte en el lugar de la otra persona, al final terminas entendiendo perfectamente lo que te está queriendo decir. Con lo cual, realizas preguntas interesantes y termina la otra persona creyendo, mira, qué simpático, aunque no lo seas, qué interesante, aunque no hayas dicho nada interesante, más que las preguntas concretas porque te has interesado por el otro, y muy posiblemente el otro no sepa nada de ti. Porque si has sabido preguntar y escuchar y el otro ha hablado durante todo el tiempo, posiblemente te vayas diciendo, no le he contado, no le he dicho nada de mí. Porque en definitiva, si Jesús Gabriel, lo que tú planteas, y yo creo que a la audiencia le resulta muy claro, es cultivar la otredad, entre otras cosas, porque nos vamos a mejorar con esa forma. Es decir, ¿cómo progresamos? Teniendo en cuenta al otro. Es decir, una vez más, el maestro Antonio Machado está muy presente. Busca tu complementario, que suele ser tu contrario. Tu contrario no porque te haga una dialéctica, no porque sistemáticamente te critique, no, al contrario, sino porque es diferente y llega un momento en la fusión de almas de la amistad en que no sabes bien si te gusta más lo que es diferente o lo que es común. Y además, como bien has dicho, tratemos de aprender, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de sistematizar todas esas enseñanzas, de ponerlas en práctica a la hora de desenvolvernos socialmente en cualquier ámbito, en un grupo con el que tenemos un contrato no escrito, con el que compartimos aficiones, con el que evidentemente tenemos un grado de afinidad muy grande?
Mira, te voy a repeler la pregunta, o sea, te la voy a devolver de otra manera. Imagínate que estás en una antesala, en un hall, y en una habitación te dicen, en esta habitación, en la habitación A, están todas las personas que se van a llevar muy bien contigo. Y en la habitación B están todas las personas que te caen mal. Tú dices, vale, ya puestos a tener que desarrollar habilidades sociales, ¿a qué habitación te irías a cultivar tus habilidades sociales? ¿A la habitación A, que están todas aquellas personas con las cuales te llevas bien sin esfuerzo, o a la habitación B, que están todas aquellas personas con las cuales te cuesta porque hay una química un poco... En fin, te caen mal, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿A la habitación A o a la habitación B irías? De cabeza a la B, porque es donde tengo garantizadas, por muchas cicatrices y arañazos me pueda llevar, donde tengo garantizado la sabiduría y donde tengo garantizado la diferencia, precisamente porque voy a tener unas informaciones que no tendré en la zona de confort. Unas informaciones, pero también un propósito por tu parte. O sea, yo me afronto el día de hoy con el propósito de que cuando me encuentre con una situación inarmoniosa, me voy a preguntar, ¿yo puedo hacer algo para mejorar la armonía de esta relación? Bueno, trabajar con asertividad. Y ahí cuando trabajamos con la asertividad, ¿qué es la asertividad? Fijaros qué cosa interesante. Son los derechos y los sentimientos personales. Y uno dice, bueno, derechos y sentimientos personales. Es expresar de una forma directa y honesta, adecuado, indicando claramente lo que deseamos y queremos. Y a veces la gente dice, bueno, no quiero hacer esto. Antes lo comentábamos en un caso en particular, que nos piden y nos piden y nos piden algo, y por a veces no decir que no, la pelota sigue rodando hasta que al final ya es tarde y no puedes decir que no y te ves en la encrucijada de tener que hacerlo, ¿no? Entonces, no dices que no simplemente por no molestar, por no herir, por no doler, o por simplemente porque quizás la persona que te lo pide, ¿no?, te lo dice de alguna manera que te cuesta decir que no. Pues ser asertivo es saber decir que no, saber expresar nuestros sentimientos, lo que queremos o no, de una forma clara y honesta. Entonces, son las herramientas, conjuntamente con la empatía y la asertividad, que nos ayudan a realizar muy buenas relaciones sociales o construir relaciones. Me apetece profundizar precisamente antes de que nos vamos encaminando, cuando son casi las 21 horas y 27 minutos hacia la pausa de publicidad, pero me apetece profundizar y plantear aquí en el debate, y sobre todo pensando en los constructores de relaciones que nos siguen cada semana, cada miércoles, aquí en el programa de Construyendo Relaciones, ¿cómo podemos de alguna manera plantear una mejora como si fuera un propósito de una agenda? Es decir, me voy a proponer mejorar todo aquello, como lo que acabas de plantear, Jesús Gabriel, es tan importante para mí. Es decir, ¿entraría en una habitación donde me voy a llevar bien con todo el mundo, o entraría en la otra donde no todo el mundo? Es decir, necesito descubrir dónde me he equivocado, cómo puedo reconstruir, recomponer unas relaciones que en muchos casos, si muestro una voluntad adecuada, las señales que voy a enviar al otro harán cambiar también sus actitudes o no. Pero siempre hay ese paso hacia adelante para enriquecer la relación y enriquecernos a nosotros con el acervo personal, la experiencia que en tanto admiramos, lo que nos curte, la pura realidad, un baño de realidad, ¿no? Bueno, a mí esto que estamos comentando me recuerda al tema, es un tema de liderazgo. Total. Y me acuerdo el ejemplo que muchas veces se pone en los entornos de liderazgo en las empresas y en el coaching personal, como una bandada de pájaros, el papel de líder se va alternando con el resto del grupo y no hay ningún problema. Es decir, no, el líder no ocupa un sillón permanente, sino que va rotando su posición para que sea todo el grupo el que va, cada uno de las piezas va generando su propio estilo de liderazgo porque está al servicio de la comunidad. Así es. De pájaros en este caso, ¿no? Y yo ahora estoy pensando, ¿qué ocurre cuando en una conversación entre un grupo de personas
nos parece que nos estamos aburriendo. Porque igual la conversación se ha vuelto insulsa. O bien es la hora de marchar, o bien, ¿por qué no alguien da un paso adelante y propone algo de interés? Sí. Esto quiere decir que hay que tener, valga la redundancia, interés en el grupo. Exacto. Como yo tengo interés en el grupo, lo que quiero es mejorar la calidad de la comunicación dentro del grupo. Pero fíjate, volviendo a la asertividad como punto, que insisto mucho en volver a esto, la asertividad tiene dos puntas, o es pasiva o es agresiva. Con lo cual, cuando te encuentras en un grupo social que te estás aburriendo, normalmente suele ser inhibido, pasivo, te callas y te vas. Cuando llegue el momento te quedas y te has aburrido. O eres agresivo y dices, oye, no me interesa lo que estoy oyendo, me voy. O eres asertivo en el caso que puedes girar el torno de la conversación proponiendo un tema diferente que llame la atención hacia todos, ¿no? Y quizás tomar el liderazgo de esa conversación. A veces no es fácil, ¿no? Porque a veces la persona que está siendo aburrido se autoescucha mucho, tiene una autoestima muy, muy buena, muy baja y un ego muy subido, con lo cual se escucha mucho y no deja que cambien el tema. Y cuando intentas cambiarlo, a mí me ha pasado muchas veces, pues intenta con lo mismo. Con lo cual hay que tener la asertividad suficiente como para poder manejar esa habilidad social de cambiar la intención del grupo, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Tema que retomaremos después de nuestra habitual pausa publicitaria. Y cuando son las 21 horas y 35 minutos, música en Construyendo Relaciones, querida audiencia. Os dedicamos este tema con todo el cariño a Amaral y Son mis amigos. ¿Dónde empieza y dónde acabará el destino que nos une?
continuamos el diálogo aquí en Construyendo Relaciones. Rudolf, antes de la pausa de publicidad habías hecho una reflexión, yo creo que muy acertada, sobre el tema de la asertividad, y me parece procedente no solo que continúes, sino que lleves la conversación a donde tanto te gusta y lo haces con todo el cariño, que es pensar en que esas habilidades personales estén siempre a disposición de unos objetivos plenamente asertivos y plenamente pensando en el desarrollo personal y en los demás, pensando en el otro. Ser asertivo tiene dos puntas, lo que decía antes. La parte asertiva, o es agresivo o es inhibido. Entonces, en una relación, si eres asertivo, es correcto. La asertividad, justo lo que tienes que decir, sin necesariamente no decir, sin dejar de ser inhibido. Cuando hay que decir que no, hay que decir que no. Lo que pasa es que ese no se tiene que saber decir, naturalmente. Se tiene que saber empaquetar o decir de forma correcta, de forma tal. Si uno ha escuchado y ha atendido y ha sido muy atento a lo que es la conversación, se puede decir de no de muchas formas. Y si no, el otro punto sería ser agresivo. Cuando a veces no eres capaz de ser asertivo y estás siendo inhibido o pasivo, tu reacción suele ser normalmente ser agresivo, porque ya no aguantas más y tienes que decir que no, porque ya te está agobiando esa situación social, que dices, te vuelves agresivo. Entonces, antes de llegar a eso, practiquemos la asertividad. Sobre todo, el valor fundamental, y lo vuelvo a repetir, lo digo siempre, es escuchar. Escuchar y conocer a la gente, conocer. Como dice Tomás Navarro, un psicólogo que tuvimos aquí, habla de la fortaleza emocional, analicemos los gestos no verbales, la comunicación no verbal, que nos dice mucho de la gente. Pensemos en la otra persona y estemos atentos en lo que nos dice, en lo que quiere y en lo que desea. Eso nos resultará mucho más fácil y nos dará más habilidades sociales. Es una de las columnas, uno de los pilares sobre los que asentar unas habilidades desplegadas buscando el éxito bien entendido. Rudolf ha puesto claramente el acento en la columna de la asertividad, pero está también la columna de las percepciones, de las expectativas. Jesús Gabriel, si tuviéramos conciencia de no tener expectativas, de no cargarnos, de no hacer un depósito falso de esperanzas, de ir a una reunión social, a un acontecimiento empresarial, con una mentalidad más abierta, sin expectativas prácticamente, ¿cuántas veces esto nos condiciona un comportamiento y un resultado final no deseado, que a veces hace que pensemos que no tenemos una habilidad, cuando sí es cierto, somos hábiles, pero el error ha sido esa carga de expectativas? Sí, bueno, es como cuando el niño va al jardín de infancia con la idea preestablecida de que tiene que jugar con aquella cosa, con aquel juguete y de tal manera. Y llega allá y si realmente es... los niños lo son, más que los adultos, obviamente, son adaptables, se funden con el momento y fluyen. Así es. Con las peleas, con las tiranteces, que él quiere jugar a una cosa y el otro o ella quiere jugar a otra, ¿no? Y se negocia sobre la marcha. O sea, nadie pone una batalla por una frustración, sino que la frustración dura 5 minutos o 1 minuto y acto seguido vuelves a reengancharte con el espíritu del juego. Pero en cambio, entre los adultos, como tenemos una jerarquía interna, unas estructuras más rígidas, cuando vamos a una fiesta y vamos con la idea de triunfar o de ligar o de lo que sea, o ser el centro de atención, pensamos que el entorno es hostil o yo soy poco hábil. En realidad, tú lo que has sido con una mentalidad que te ha generado tu propia invalidez en cuanto a habilidades, ¿no? Si en lugar de haber ido de esta manera hubiese sido simplemente para fundirte con el ambiente y dejarte llevar por la fiesta o por el encuentro o por las conversaciones que de forma azarosa se producen, tú lo hubieses pasado la mar de bien. Así es, así es. Cuando las perspectivas cambian o el foco cambia, entonces es cuando nosotros, yo suelo decir en los cursos que hacemos de construir relaciones, la gente nos pregunta en el tema de ligar, de pareja, ¿no? Y les digo, cuando usted conozca a alguien,
lo primero que tiene que hacer es borrarse las perspectivas que tiene, borrarse los paradigmas y las percepciones. ¿Qué significa esto? No vayamos pensando lo que podría suceder, sino que vayamos a conocer lo que podría suceder. O quizás a crear lo que podría suceder. Si tenemos expectativas y estas no se cumplen, lo más fácil es que nos frustremos, la otra persona lo note, con lo cual ya no hay una empatía, porque nos sentimos molestos porque la otra persona no nos ha aceptado o no ha querido hacer lo que nosotros queríamos hacer o la idea que llevábamos. Voy con la idea de que la veo y le voy a dar un beso y resulta que la mujer se pone a 3 metros de distancia y no se deja acercarme a mí. Pues, ¿qué pasa? Me frustro, comienzo una comunicación no verbal inmediata que me cierro, la otra persona lo nota, con lo cual no hay empatía, no hay esa asertividad en la forma de lo que quiero comunicar o decir, con lo cual no hay una habilidad social y no se construye nada. Se destruye inmediatamente y adiós y no nos hemos visto nunca más. Con lo cual, crearse expectativas, tener otra perspectiva de la situación o otro foco, seguramente nos ayude a estar más abiertos a escuchar, a atender y a ser más asertivos en nuestras preguntas y en nuestras propuestas. ¿No? Por ejemplo, acudimos a una reunión, sea lúdica o sea de diversión o sea de trabajo, y nuestra idea o nuestra mentalidad debe ir dirigida, tal como yo lo entiendo, a sintonizarnos con aquello que más nos guste en el momento presente, no supuestamente antes de ir, sino voy a ir totalmente limpio de intenciones. Así es. Totalmente limpio. Me interesa el tema, pero voy a procurar que mi entrada es de total limpieza. No hay ninguna proyección, simplemente me voy a aliar, me voy a fundir a lo que con aquello que más me guste en aquel momento. Punto, no hay nada más, ¿no? Y luego, a partir de aquello, la magia de las relaciones y de los movimientos que hay dentro del grupo van colocando cada cosa en su lugar. Entonces no hay ningún misterio. Es un misterio, pero sucede de esta manera. Yo creo que cuando nos curiosamente, fíjate tú qué caso, te sientas en un avión, yo que he volado tantas horas, 13, 14, 17 horas, te sientas al lado de una persona que te toca por causalidad o casualidad, alguna de las dos circunstancias, en ese momento no tienes ninguna expectativa de lo que pueda suceder. Y el diálogo que se forma en este encuentro está libre de todo eso. Simplemente lo que en el segundo tú puedas haber visto de la persona que está al lado, cómo esté vestida o tal, que te pueda dar alguna información, pero está libre. Comienzas a hablar del tiempo, seguramente, o de lo lleno que está, o del vuelo, pero al final puede llegar a ser una charla interesante o una relación interesante. Yo conozco gente que desde hace años que he conocido en un vuelo. Hace poco me encontré con una persona que conocí en un vuelo, un músico, un director de orquesta que conocí en un vuelo a México, curiosamente, ¿no? Y estuvimos muchas horas hablando y bueno, lo he visto después de algunos años y nos hemos ido comunicando después de algunas horas de viaje. Curiosamente no había ninguna expectativa porque nos enteramos de lo que nos dedicábamos los dos después de haber hablado 3 o 4 horas. Con lo cual se formó, sin embargo, por otros intereses, por otras cuestiones, porque no hablé de música, ni él habló de música, curiosamente, que es su profesión, ni yo de la mía, comenzamos hablando de otros temas culturales, más que todo del origen de esta persona, de dónde era y de su país y del mío, que al final terminamos creando, construyendo una relación que duró durante años. Entonces, esta falta de ideas preconcebidas de lo que queremos conseguir, nos puede dar, si somos abiertos y estamos abiertos, a que surja lo que surja. Bueno, es como volver a ser niños, ¿no? Ahí está. O sea, tú entras en un lugar y te dejas llevar por lo que sientes. Tienes simpatía hacia alguien, te acercas. Exacto. Y te acercas con el espíritu de la amistad potencial, ¿no? Pero no piensas en ello, simplemente te dejas llevar por tu propio instinto. Sí. Entonces yo creo que deberíamos volver a gatear otra vez. Volver a los principios. ¿Qué quiere decir esto? Desaprender lo mal aprendido. Exacto. Para volver a tener nuestra mente limpia cuando somos niños. Yo digo siempre algo que causa un poco gracia. Digo, hay dos personas que siempre dicen lo que realmente piensan.
y son los niños porque no saben lo que dicen y los muy mayores porque no le importa lo que dicen. Entonces, comencemos a cero, a que no sabemos lo que decimos o a que tenemos la mente limpia para construir relaciones. Construir relaciones, Jesús Gabriel, también puede ser observado, puede intentar teorizarse desde mil y un enfoques, desde el enfoque holístico hasta otra serie de cuestiones que están impregnadas por teorías cercanas a la psicología conductual o conductista. Hay muchísimos tratados, pero lo importante es la práctica de esas relaciones. ¿Podemos hacer un decálogo del potencial hábil a la hora de relacionarse? ¿Habéis dibujado entre Rudolf y tú algunas cuestiones muy, muy interesantes? Pero ¿podríamos intentar regalarle a la audiencia una suerte de decálogo, algo que pudiera manejarse como, mire, es el ideal de esa habilidad? Bueno, el primero es agradecer estar aquí. Aquí, quiero decir, aquí siempre estamos aquí. Siempre estamos. Ahora estamos aquí en el estudio, pero después estaremos aquí, bueno, en otro lugar, y estaremos agradecidos de poder estar aquí, poder comunicarnos, ¿no? Exacto. Ahí está la primera, quizás, ¿no? La segunda es, ¿tenemos algo que decir que no hemos dicho hasta ahora? ¿Tenemos algo que aprender? Algo que aprender, algo que decir, algo que escuchar. Exacto. Algo que escuchar. Algo que intuyes que la otra persona lleva dentro y no había dicho nunca y tú le animas a que lo saque porque has creado un marco de confianza que permite la fluidez, por ejemplo, ¿no? Y que aporte, además. Y que aporte, claro. Curiosamente, yo algo que haría, no del decálogo del mal socializador, diría, es aquel que critica por criticar. Curiosamente, la crítica, y no hacia ti, en una relación que yo esté hablando contigo y te conozco y empiece a criticarte, oye, no me gusta tu jersey, no me gusta tu camisa, ¿no? Simplemente criticar a otro. Curiosamente, la crítica psicológicamente molesta, aunque critiques a otro. Y hay gente que simplemente comienza criticando, y este lugar donde estamos, mira qué mal que está y qué feo, y comienza a criticar. Al final, esto marca una conducta negativa que la otra persona se siente incómoda, ¿no? Es curioso, ¿no? No juzgar, no criticar, no ofrecer ayuda, soluciones que puedan salir, simplemente dejarlo pasar, ¿no? Son quizás el decálogo del anti-constructor de relaciones, ¿no? Y lo que decíamos antes, fuera de antena, que decíamos, ¿cómo queremos ser tratados? Tú sabes, Eduardo, que yo siempre insisto en este tema. ¿Cómo queremos ser tratados? Y la gente dice, como yo trato a los demás. Y esto no es así. Craso error. Es craso error. Porque en realidad yo tengo unas necesidades diferentes a las tuyas. Y si yo quiero tratarte a ti de forma empática, simpática y asertiva, debo pensar en cómo quieres ser tú tratado, no cómo yo quiera ser tratado. Entonces, dependiendo de tu personalidad, de tus necesidades, empatizaré mucho más fácil contigo si pienso en cómo es tu perfil de personalidad, cómo te comunicas conmigo, de qué forma es tu expresión, de qué forma, y sobre todo algo que digo siempre, miremos a los ojos. Miremos a los ojos. Ese es un tema interesante. De alguna manera, me estás sugiriendo que las relaciones humanas tienen algo de ciencia. Mucha, mucha. Tal como lo estás comentando. Es decir, yo puedo tener una tendencia, voy a hablar de un defecto que tengo, pero también voy a hablar de cómo lo subsano. Yo tengo una tendencia, en un momento dado, a criticar. Pero acto seguido digo, ¿y por qué hago esta crítica? Si no comprendo a la persona, ¿cómo es que la critico? Entonces yo ahora después digo, no juzgues, me digo a mí mismo, no juzgues sin haber comprendido a esta persona. Sin haberla conocido, ¿vale? Un poco más. Claro, entonces hay automatismos, es decir, yo soy
preso, entre comillas, de un automatismo, pero más o menos, como ya lo veo venir, digo, claro, vale, acto seguido, párate y frénate. Si no comprendes a esta persona, ¿cómo diablos la estás juzgando, no? Vamos a tratar de comprender cuál es su punto de vista o cuál es su situación real, ¿no? A veces, desde el punto de vista, curiosamente, lo que dices, en la crítica, antes de criticar, deberíamos preguntarnos, ¿por qué hace lo que hace y quién es? Porque tú y yo, o nosotros tres, tenemos tres formaciones interculturales completamente diferentes. Hemos crecido y hemos vivido durante muchos años en tres lugares diferentes. Con lo cual, nuestra formación intercultural es totalmente diferente. Quiere decir que mi forma de ser, a comparación de la tuya, que hemos vivido en países diferentes y crecido en culturas diferentes, nos puede dar una forma totalmente diferente de socializar o de entender o de comunicarnos. Con lo cual, yo ya hace años que vivo aquí en Cataluña y entiendo, pero al principio, cuando llegué, no entendía a la gente. Me costaba entender ciertas conductas o ciertas formas de ser, hasta que comprendí que este era un problema intercultural, que yo me debía, de alguna manera, adaptar o conocer esa cultura para poder realmente integrarme, porque no hacía más que no entender o criticar, ¿no? Entonces, si analizamos el porqué de las cosas, o por qué es así, o por qué es de esta manera, y quizás damos lugar a lo que dices tú, a frenarnos en la crítica y saber quién es y por qué lo hace, o por qué tiene esta forma, y quizás descubrimos a una persona completamente diferente a la percepción que hemos tenido en el primer momento. Yo por último quería plantearos un apunte, que es en los hábiles o no tan hábiles sociales, que en cualquier tipo de reunión, sea familiar, laboral o un mero encuentro social, están siempre pendientes de su propia agenda, que es qué puedo sacar de los demás. A mí eso me preocupa. Cómo mucha gente quiere ser compensado, no incluso materialmente, sino ser el obsesivo centro de atención o quiere sacar algo. Es decir, están siempre pendientes de una especie de balanza de tendero, ¿no? Es decir, cómo puedo equilibrar el dar y el recibir, pero quiero dar menos y recibir mucho más, ¿no? Al final, qué pena que se mercantilicen las cosas de esta forma. ¿Cómo podemos intentar de alguna manera actuar frente a esto? Yo tengo un cuento que os puedo plantear. Sí. Érase una vez Pepito, que Pepe Gregulat, sí, por ejemplo, ¿no? Que va a una fiesta con la intención de sacar partido. Sí, tiene un interés previo. Yo quiero una fiesta para vender mi producto. Sí. Vale, entonces va a la fiesta y empiezan a pasar cosas que de alguna forma le hacen ir más allá de su pretensión inicial y empieza a captar otro tipo de motivación que ya no es el beneficio. O sea, alguien va a vender y en el camino, en medio de la fiesta o del encuentro, se da cuenta de que lo que le motiva es la interacción a partes iguales. Ajá. Y entonces dices, resulta que yo venía aquí a ganar algo, pero al olvidarme de esta ganancia que yo pretendía, estoy ganando otro nivel de comprensión. Exacto, exacto. Eso luego habré vendido el producto, o igual lo habré vendido mucho mejor que sin haber que cuando yo pretendía ir a ese sitio para aprovecharme del entorno. Vendes más sin vender a veces. Exacto. Interesándote por otras cosas, vendes más sin vender. Como ligar, aquel ejemplo que hemos puesto antes. Sí. Es decir, yo sentía una atracción por una persona, pero no encontraba el motivo concreto para decir, mira, tal, ¿no? Dije, no sé por qué, pero no tengo ningún motivo concreto. Entonces, eso llamó la curiosidad y fue fantástico realmente. Pues sí, es verdad. Volviendo, algo actual y muy actual que debemos decir para ser realmente hábiles sociales, algo que usted no puede hacer si está con una persona es deje el WhatsApp y el móvil. Ah, sí, sí. Concéntrese en la otra persona, guarde su móvil, desconéctelo y concéntrate, le digo al oyente, en con quién estás. Y sobre todo, busca de construir relaciones sinceras, claras y honestas, que es de la única forma que podemos construir relaciones sanas.
Así es, querida audiencia. Y cuando quedan escasos minutos y ya está sonando la sintonía identificativa de Construyendo Relaciones, damos las gracias a nuestro invitado, Jesús Gabriel Gutiérrez. Como siempre, despedimos al equipo habitual del programa, encabezado por Juan José Barreto en el sonido, nuestro productor y también en tareas de locutor, Rudolf Helbrecht, nuestro hoy ausente compañero querido Francesc Galván, a quien mandamos un saludo y un abrazo, como no. Y, como siempre, Eduard Martín, quien nos habla, os emplaza a seguir el programa, a escuchar todos los podcasts, a visitar la página de Facebook del programa y, como no, nuestra página web corporativa www.construyendorelaciones.com. A continuación, nos dejamos en las siempre divertidas y expertas manos de nuestros compañeros, aquí en Ona de Sants, de La Música que nos parió. Cuidaos mucho, por favor, y seguid construyendo relaciones. Hasta la semana que viene. Abrazos. Adiós.